bring my shotgun. Oh, Lanny gonna start a shooting again. Go bring me my shotgun. You know I just gotta start shooting again. You know I'm gonna shoot my woman, 'cause she's fooling around with too many men. Quejas de algunos clientes y nos gustaría que se tomara café y se marchase, por favor. ¿Pero por qué? Digamos que no es bueno para el negocio tener clientes como usted. Lo entiendo. Me alegro que lo entienda. No, guarde su dinero. Queda invitado, por las molestias.
democracia que los liberales se esfuerzan en creer. ¿Cómo puede decir eso? Hay miles de expresos que andan libremente sin reincidir, gracias a la labor de... ¿A la labor de quién? Pero si hoy en día las cárceles son unas vacaciones pagadas para toda esa chusma. Pero, ¿cómo puede decir una cosa así? Por favor. Respetamos los tiempos y su programa serio. Si no, los espectadores no se enterarán. Pero oído usted las barbaridades que ha dicho. A ver, no estoy diciendo ninguna mentira. La reinserción no ayuda a nadie. Es que no existe, es una quimera. Jesús. Despierta, Jesús. ¿Qué cojones? Shh. No se pueden decir esas cosas por televisión. ¿Pero qué coño está pasando? Seguro que ese lenguaje lo ha aprendido en la cárcel. Silencio. Dejemos que Jesús se explique. Adelante, Jesús. Estoy soñando. Te han hecho una pregunta. ¿Quieres dejar que conteste? A esta gentuza hay que tratarla así, con monosílabos. Te sorprendería la cantidad de presos que han leído a los filósofos clásicos. Eso explica muchas cosas. Que todos eran unos degenerados y unos sodomitas. ¿Qué queréis de mí? Lo único que queremos es que nos diga si lo has decidido ya. ¿Decidir el qué? No esperéis que un enfermo de esta calaña entienda de sutilezas. Jesús, sabemos que últimamente has pensado mucho en lo que hiciste pasar a tu familia. Solo queríamos saber si definitivamente habías decidido suicidarte. Pero he cambiado. No volveré a hacerlo nunca. Sí, seguro. Ahora soy capaz de controlarme. ¡Callaros! No, en serio. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo personalmente lo haría al estilo clásico. Una nota profunda y un corte transversal en las venas. Típico. Yo optaría por una sobredosis de detergente. Qué poco poético. Además, el corte en las venas es un método natural. Señores, silencio. Lo apropiado es dejar que Jesús lo decida. Al fin y al cabo es él que va a suicidarse, ¿no? ¿Cierto? Sí, es lo adecuado. Pero yo no me quiero suicidar. ¿Cómo que no quieres suicidarte? ¡Después de lo que has hecho! Yo si fuese tú, me suicidaría. Jesús, mira la foto que tienes a tu derecha. ¿Crees que él te echa de menos? ¿Crees que él está ansioso por abrazarte? No te engañes, Jesús. Nada volverá nunca a la normalidad. Pero he vuelto para arreglar las cosas. Iba a rehacer mi vida. Definitivamente. Sobredosis de detergente. ¡No! ¡No! Voy a recuperarme. Veré a otra ciudad. Donde nadie me conozca. ¿Quieres dejar de decir estupideces y suicidarte de una vez? Bueno. No me has dejado otra opción. Que pase nuestro invitado sorpresa. ¡No! Perdóname. Papá estaba enfermo. Pero ahora estoy bien. ¿Por qué me hacéis esto? Parece que le hemos refrescado la memoria. En fin. ¿Cómo lo vas a hacer? ¡No quiero morir! ¡No quiero morir!
Can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Can't stand the rain against my window. Glad that you're not here with me. When we were together, everything was so great. Now that we parted, there's one song that I just can't stand: the rain. Can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Yeah, when the pain, do you remember how sweet it used to be? A empty pillow where his heart used to lay. I know that you've got some sweet memories, but like the window, you ain't got nothing to say.